póngale cuidado a las tablas, ¿cómo están? ¿Cómo están las tablas? No escucha nada la tabla. Bueno, vamos a la bahía, señor Ochalani, muchas gracias. Perdón, Julián. Con el número uno, Evocación. La hija de mensaje de Esteban en Asisi. Abuelo materno, Bombardero. Criador, Mario Franco Vergara. Propietario, Criador del Paraíso. El Manizales monta, Johnny Gómez. Evocación. La categoría, señores jueces del campeonato, es la 34. Bueno, me acaba de llegar la publicidad de Pensilvania, 30 de mayo, 30 y 1 de junio, en Pensilvania Caldas. Pisos multiusos en caucho plastigoma, no se preocupe por el Cisco. Nuestro producto lo reemplaza al 100%. Celular 313-747-7024. No se preocupe por el Cisco. Pisos multiusos en caucho plastigoma. Exactamente ese recorrido que deben hacer todos y cada uno de los ejemplares con sus chalanes. Muchas gracias, señores chalanes, muy amable. Ese es el recorrido, el que está haciendo Johnny en este momento. Con el número 5. El número 5 corresponde a Turquesa del Jazmín. La hija de Aarón en la milonga de Piedras Negras. Abuelo materno, Atahualpa. Criador y propietario, Criador de Jazmín Pasta, en el Criador de Jazmín de Tuluá, monta Jorge Betancur. Turquesa del Jazmín está invitando a la exposición de Antioxidante de Verano, mayo 3 y 4, Coliseo de Exposiciones de Antioxidante, recta Cali Palmira. Y Cabaquín invita al Festival Equino Senexpo en Armenia, Quindío, el 29 de marzo, sábado 29 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Invita Cabaquín al Festival Equino. Thank you.
favor, señores chalanes, respetar lo que digan los señores jueces. Número 1 y número 5. Antes de explicar la diferencia entre ambas yeguas, yo quiero explicarle al público que cuando juzgamos trocha y galope, buscamos el 50% de la trocha y el 50% del galope que hagan un mejor balance. Estamos buscando ejemplares que la velocidad en la trocha les permita hacer un buen ejercicio a la hora de galopar. Acá hay una yegua que trocha con franqueza, con elasticidad, y que si ustedes la miran de atrás hacia adelante, es una yegua estable a nivel de sus ancas, y esa misma yegua es la yegua más reposada, más reunida a la hora de galopar. Es la potranca número 5, para ella el título de gran campeona trochadora galopera. La yegua número 1, una yegua de gran arreglo, de muy buena disciplina, de gran timbre, de agilidad en la trocha, pero si ustedes la miran de atrás hacia adelante, la yegua cede algunos puntos porque no tiene la estabilidad en sus ancas que tiene la potranca, y galopando tampoco tiene esa reunión, esa armonía que tiene la yegua gran campeona. La yegua número 1, la gran campeona reservada. Bueno, señoras y señores, el gran campeonato para la yegua número 5 con riqueza del jazmín. La hija de Aarón en la milonga de Piedras Negras, su criador, su propietario, el criador del jazmín de Tuluá y Munda, Jorge Betancur. La gran campeona reservada, el número 1, de nombre Vocación. La hija de Mensaje de San Esteban en la Sisi, criador Mario Franco, propietario, criadero El Paraíso y monta Johnny Gómez en Manizales Caldas. Primer finalista, el número 2, Medusa, la hija de Hermano Sol de Villamilena en la Serenata del Rancho Alegre.